Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula? Para este nuevo avance, capítulo 55 del desafío 20 años, se llevará a cabo el gran desafío de sentencia, premio y castigo. En esta ocasión le tocará a los desafiantes de la semana, que esta vez serán los hombres, los que le toque competir. La prueba se realizará en el box amarillo. Recordemos que ahí se juegan las pruebas al estilo militar. Será una dura prueba en donde los desafiantes de la semana batallarán por no enfrentarse al terrible castigo. Aunque el equipo Alfa sí o sí le toca cumplir con el terrible castigo, ya que ellos están sancionados por no haber terminado el castigo anterior, que era cortar leña. En este avance también se sentenciará al cuarto hombre que irá muerto en el box negro. De hecho, ya hace falta solo un ciclo, el de las chicas, para que se realice la gran prueba de capitanes, en la que un equipo bajará bandera. Comentan por diferentes spoilers que el equipo que baja bandera será el equipo Alfa. Lo que voy a comentarte a continuación es la opinión de muchos seguidores y spoilers que se han filtrado por redes sociales. Una de esas cuentas que filtran spoilers es una página de Facebook y de Twitter que se ha vuelto muy popular por sus aciertos en sus spoilers del desafío 20 años. Según los comentarios que circulan por redes sociales, todos coinciden en un participante. El rumor indica que el eliminado de este ciclo será Kratos del equipo Omega. ¿Cuál será el último hombre que llevará chaleco de sentencia en esta etapa de tres equipos? ¿Qué desafiantes sorprenderán con su llegada a los equipos? Samuel, le dicen sargento. Está Carlos, Moneyama, lo conocen así. Y está Anthony, más conocido como Miss. Solo uno los podrá salvar del box negro. Viniste ahí en el desafío, como se tiene que vivir. ¿Quién será el último hombre sentenciado de esta etapa? Alejo y Renz tienen la cita con nosotros. Desafío 20 años.